Welcome, Initiate. Know this. Muy buenos días, ¿qué tal amigos de Twitch? Venimos en este caso hoy a jugar un poquito a StarCraft 2, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar y os voy comentando dónde nos quedamos el otro día, ¿de acuerdo? Que el otro día nos quedamos en una misión bastante interesante y vamos a renovarla porque justo nos pidió un poco el tiempo y aparte nos eliminaron muy rápidamente, así que bueno, tampoco nos importó mucho, pero bueno. Vamos a ir dentro de StarCraft 2 y os voy comentando. Dentro. De acuerdo, ya estamos en StarCraft 2 y vamos a jugar las campañas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar la que nos habíamos quedado, que estaba bastante interesante. Que era Murmullos de Fatalidad. Bien, pues si estáis conectando ahora, os comento, estamos jugando las partidas de iniciación a StarCraft. Hace poco nos compramos el juego y estamos, pues bueno, pues viendo un poco cómo funcionan los comandos, cómo sería en este caso cada ejército y bueno, conociéndolo un poco. Tampoco no estamos haciendo nada del otro mundo. Esperamos en un futuro pues, poder jugar en este caso multijugador. Y que sea en este caso pues más interesante el realizar las partidas. Pero de momento, como os digo, estamos haciendo las campañas para habituarnos un poquito a cómo funcionaría el juego. Y esperamos que cargue. También estamos viendo las cinemáticas que están muy chulas, esta cinemática, así que ahí. Estoy colocando la cámara. Se ve raro la cámara. Mientras se carga. Ahí, a ver. Ahí, más o menos. Lo va colocando. Bueno, más o menos. Es que está como de lado, ¿no? Ahí, centrada. Ahí mejor. Bueno, podéis escribirme, os contesto, todo lo que queráis. Para eso estamos. Bien. A ver cómo nos quedamos. Bien. Ya habíamos llegado con este ejército. Tenemos nuestro proceso. Y aquí, unimos aquí. Bien. Bajo un poco. Lo que nos pasó aquí. Zeratul, ¿te puedes encargar de los cerca aéreos? Aquí la presa. Ahí, bien. ¿Qué fue lo que nos pasó? Hay que destruir estas orugas, nidos, o los refuerzos CER nos aplastarán. Bien, bien, bien. Estas oruguitas. Acechadores. A ver, acechadores. A los nuestros. A ver. Aquí. Zeratul ha acabado con sus orugas. Seguid presionando. Seguro. Hasta que lleguen. Vamos a ver aquí. Gloria para los primogénitos. Y aquí, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. ¿Qué pasa? Anda. Se me ha ido por ahí. Shukdash Salok. Bien. Objetivo principal sobre realizar. El último trozo de la profecía. Habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. ¿Qué será? Es un mal presagio. Rey, pero si la reina de espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. Puedes ir desvelando la profecía, Zeratul. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. Oh.
Lo visito con No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la reina de espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Zeratul. El futuro depende de ello. Muy bien. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Bueno, ya veremos. A ver. Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y se pierda la profecía. Aquí. Que ir corriendo al servicio de Ayur. Están en combate. Ahí. Bien, sí. Ordena el honor. Bien. Aquí. Ahora. Aquí. Y aquí. Tus aliados están en combate. Oh. Te pertenece. Subdas Salok. Bien, aquí. Como ordena el honor. Bien. Venga, muere. Muere. Ahora me volveré uno con el karma. Bien. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Bueno, si es en vano, no pasa nada. Venga, que se pica mucho. Bien. Vamos, gitano. Bien. Y está. Vamos. Con esto. Bien. Oh, venga, muere. Lo. Oh, hemos perdido, venga. Misión fracasada, han matado. Ay, vamos a ver. Más opciones. Cargar. No. Cancelar. Cargar último punto guardado. A ver, algo ha pasado aquí. Claro, tengo que ir en Steel, tengo que ir en este caso oculto, que creo que era presionando la letra V y ir saltando de un lado a otro para ir ahorrando. A ver, si pongo V, suprimiendo la duración de la profecía. Vale, si hago R, ahí. Bien. Gloria para los primogénitos. Tus aliados están en combate. Subdas Salok. Ayur será restaurado. No debemos ir. Tus aliados están en combate. Vale, V. Bien. Tus aliados están en combate. Venga, matarlo. Bien. Será restaurado. Bien, el V lo que hago es atrapo al. Corre. Ahora me volveré uno con el carro. Ahí, matar a gente. Y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. No me descubran. Ahí. Oh, si es que muero. Gloria para los primogénitos. Vamos a morir.
He muerto otra vez, tío. ¿Qué pasa? A ver. Hay un momento de que me revientan. Yo creo que tengo que ir más despacio. O tengo que ir más despacio o estoy haciendo algo mal. Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y vale, se pierda la profecía. Está honrado. Honraré los vale, entonces me teletransporto. Bueno, es fácil entonces. Gloria para los primogénitos. Lo mato despacito. 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 A ver. Vale, estoy invisible. Tus aliados están en combate. Bien. Vale, lo que no quiero hacer es que me vean. Vale, vale. Y este que me va a ver. Vale. Lo que pasa es que no me tienen que ver. Vale. Los primogénitos. Con este tapo que me vean y este. Vale, vale. Ahora me vuelve. Lo sé. Con el cama. Lo sé, chato, lo sé. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No me ves. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. No me ves. Tío, que no le voy a poder pasar esto. A ver. ¿Qué carajo pasa, tío? ¿Qué carajo pasa? Tengo tiempo, esta mamá. Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer. Vale. Y se pierda la profecía. Sí, bien. Vale, importante que tengo que quitar esto. Gloria para los de vuelta. Mi lealtad te pertenece. Vale, esperamos unos segundos. Los están en combate. Estamos unos segundos. Matamos esto. Venga. Subdas Salok. Ya tengo el V preparado. Oye. Ahora me volveré uno con el karma. Bien. Realmente. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. Vale. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Uy. La reina viene por ahí. Ahí viene. Viene la reina, claro. De todas maneras, te digo, viene por ahí la reina. Viene por aquí la reina. Bien. Corre. Yo creo que aquí tengo que correr. Más que nada tengo que correr. A ver, aquí. Otro que viene, tío, 10 segundos. 10 segundos me mata.
Este es correr. Este es correr y venir a directamente aquí. Venga. Ya lo tengo claro. Me estoy dedicando a matar aquí a bichos y correr. Venga, corre. Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y se pierda la profecía. Ya sé que tenemos tiempo. Ay, ay. Al servicio de Ayun. En Arubin Nasabal. Tus aliados están en combate. Bien, 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 venga, venga. Mire, vamos. 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 Cumpliré con mi deber. Vamos, venga. Gloria para los primogénitos. Vamos. Voy quitando. De esta manera he hecho polvo ya. A ver. Venga. No creo que llegue. Venga. Ahora me volveré uno con el Kaga. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. Que caiga. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. ¿Dónde estoy? Yo solo no puedo descifrar los fragmentos, pero sé quiénes pueden interpretarlos. Los conservadores de Zakul. Si menos ellos mal, no quiera pueden, correr. Temo que este universo entero arderá. Bueno, la hemos terminado, menos mal, porque nos ha costado, ¿eh? Esta se nos había atravesado y nos ha costado un poquito. Estamos cargando. Bien, y laboratorio del Hyperion. Vale, vamos a hablar con ella. Antes de que me preguntes, estoy bien, Doc. Llevas tiempo mirando fijamente ese dispositivo Protoss. ¿Estás seguro? Bueno, creo que me vendría bien una copa. O dos. Quizá lo que he visto tenga más sentido si estoy borracho. ¿Qué has visto, Jim? A un viejo amigo mío. Que se prepara para el fin del mundo. Vale. A ver. Reuní aliados. Inicia siniestro. Pero tú, tío, ahí tienes tu misteriosa profecía. Veamos qué han hecho con ella tus conservadores. De descifrar la profecía. Mi búsqueda me llevó al mundo archivo prohibido Zakul. Allí, tres conservadores inmortales guardaban una antigua sabiduría. Solo ellos podían transcribir los proféticos fragmentos. Tenía que encontrarlos deprisa. Pero les estaban asediando o se van a hacer malos, ya verás. Cualquiera de las dos. Un giro siniestro. Y el nombre de la misión no da lugar para mucho más, así que. Bien. Las cinemáticas están muy chulas. Estamos viendo ahora la historia de lo que pasó con el fragmento. Y vamos para allá. Ahí llego. Esperemos que esta base sea mía. Hay un silencio extraño. Estas estructuras están intactas. Con energía deberían funcionar. Sí, pero necesitamos algún VC. Ahí. Ahí.
Dame un VC. Bien, ¿esto cómo se llama en lugar de VC? Vamos allá. ¿Qué se llaman? Sonda. ¿Esto qué es? Pilón. Nueva estructura, pilones. Estructura de apoyo. Los pilones son la fuerza vital de todas las bases protos. Crea un radio de energía para las estructuras protos y aumenta el suministro de los protos. Pues muy bien. Sonda, sonda, sonda. Vale, perfecto. Y ahora están ahí. Vale. Vale, vale. A ver, aquí. Este crece. Este nada. Este nada. Este nada. Son estructuras esto. Nada, nada. Vale, si esto tengo aquí protos, aquí. Todos los que haga, aquí. Vale, y este. B, vale, invocar pilón. Que pilón lo va a poner aquí. Y este, también va a ser otro pilón. Invocar pilón, lo va a poner aquí. Y seguimos construyendo VCs. Vale. Ahora, este va a hacer una refinería, hace eso, invocar forja, invocar asimilador, invocar nexo. ¿Esto qué es? Invoca sobre un geyser, vale, esto sería lo que es una refinería. Este que también hecho, invocar asimilador. La otra, yo tengo los dos. Este hago por aquí, y este... Los espíritus de los conservadores están encerrados cerca. Invoca unidades terrestres pronto. Tiene mejoras de armas, blindaje, nada, invocar cañón de fotones. Tiene armas y armaduras, vale, vamos a hacer una de esta. Que tenemos que buscar el punto exacto. Y esta, lo ponemos aquí. Vale, esta que también hemos sacado, sería invocar una forja. Vale, eso sería como si fueran los suministros, por así decirlo. Vale, vamos, estamos a puntito ya de invocar esta. Y ya está, podemos invocarla. Bien. Las estructuras abandonadas de este lugar podrían ser útiles. Solo tenemos que restaurar su energía, construyendo unos pilones bien ubicados. Bien. Y ahora, si pusiéramos un apoyo... Los conservadores que buscáis sirven a un poder superior templario. ¿Y este? ¿Qué está aquí? ¿Matar a ese bicho? Un poder superior que habrá corrompido así a estos protos. En verdad, algo vil se ha apoderado de este sagrado lugar. Venga, le curo un poco. No le curo. Venga, vale. Y ahora, bueno, aquí ya puedo hacer unidades terrestres. No tiene suficientes minerales. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Mejora el daño infligido y mejora la armadura de las unidades de protos. Vale. No tiene suficientes minerales. Vale, aquí invoca acechadores. Vale. No tengo suficientes minerales. A ver. Bien. Y esto, invoca cañón de fotones. Que son esos que tengo ahí. Y invocar núcleo cibernético. No. Mi vida por Ayur. Oh. Todo va a haber lío aquí. Intrusos. Un híbrido de protos y cer. ¡Dioses! ¡Qué abominación! ¿Quién ha creado semejante atrocidad? Venid, esclavos míos. Es hora de que me entreguéis vuestra fuerza. Le está quitando la fuerza a los tres. A los tres protos. Tengo que llegar ya. Seguro que va a tener tiempo y todo. Vale. No tiene suficientes minerales. Vale, minerales es lo que me falta. Así que vamos a picar. Como locos. No tiene suficientes minerales. Vamos a picar como locos. Vale. Esto. A ver, ¿qué hay aquí?
Vale, aquí hay una estructura. Me va a llevar ahora un... cuando salga. No tiene suficientes minerales. Vale, cuando salga me lo llevo aquí con este. Dos, me lo voy a llevar aquí. Somos las cuchillas de Ayur. Esto porque ha dicho que si pongo los... Este conocimiento está prohibido. Vale. Entonces, una instalación aquí robótica. Esta estructura podría resultarnos útil. Lo dejamos ahí. Muy bien. Entonces, bueno, dejamos. Lo dejamos y abro minerales. Bien, está terminando de construir. A ver qué me da. Bien. ¿Esto qué me hace? ¡Holo! Regreso para servir. ¡Ojo! ¡Qué buena! Te lo agradezco, inmortal. Casar de Templari. Venga por él. Venga por él. Y esta. Esta la voy a hacer que vaya a trabajar, que es lo que tiene que hacer. Vamos a matarla, por Dios. Matarla. Matarle, por Dios. Oh, qué palito está dando. Venga. Ay. Ha venido este en el momento oportuno. En el momento oportuno ha llegado. Venid, esclavos míos. Vale. Es hora de que me entreguéis vuestra fuerza. Ya de todas maneras. El híbrido está drenando a los conservadores para sobrevivir. De todas maneras. Debo liberarlos antes de que sea demasiado tarde. Aquí era, ¿no? No aquí. Sí. Aquí. Y venga. ¡Oh! Este es lo que va a hacer la que los salgan aquí. Es lo que quiero. Ordena. Aquí. Y todo esto que salga mejor aquí. Un santuario tétrico. En cuanto restauremos la energía. Será y de todos gran estos valor. Que me salgan aquí. Vuestras vidas están condenadas. Rendidos a la desesperación. Esto está aquí, pero bueno, necesito. Necesito más unidades. Y. A ver, ¿cuál es el que me da más unidades de todos? Zeratul. Vale, cierto como, es que como si fueran suministros. Uníos a mí, hermanos, y erradicaremos el mal de este lugar. ¡Ojo, qué buena! Dirígenos. ¿Buscas nuestros servicios? El enemigo se acerca. Bueno, está por ahí, aquí. Y muchos enemigos se acercan y no se acerca a nadie. ¿Esto qué es? Un guerrero mortífero invisible. Bien. Este es un apoyo a distancia. Bien. Vamos a hacer estos. Estamos en la batalla. Vamos a hacer esto. Lo único que vamos a hacer es otro barracón. Para invocar más rápido. Invoco unidades terrestres de protos. Vale. Porque no puedo. Aquí. Aquí. Vale, aquí este. Otro suministro. Abrazamos la gloria aquí. De la batalla. Aquí. Vuestra perdición solo se ha retrasado. Y vale, no puedo coger más. Suficientes minerales. Por los minerales, los VCs. No tiene suficientes minerales. Aquí este está reconstruyendo. Bien. Y bien, pues este lo que va a hacer va a ser poner suministros, que los necesito, a saco. Paco, todo. No tiene suficientes minerales. Estoy aquí.
Nuestra existencia llega hoy a su fin. Vale, no tengo tiempo, así que voy a hacerla esa tranquila. Tranquila, mejor dicho. Bien, y otra de suministro. Bien. Vale, también voy a hacer otro de suministros. Aquí al lado. Y esto, mejor dicho, vamos a sacar tropas de estas y la vamos a poner aquí. Van a ir. Vale, ahora venga. Puedo hacer 74. También voy a construir un poco más. Voy a construir un poquito más. Ahí. Dos. A copiar. Vale. Y al final que había otro. Vale. Que es lo mismo. Voy a construir más suministros por aquí. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Oh, te va a matar. Te va a matar, no te preocupes. Vale. Y... vale, por aquí. Y hemos dicho... solo un pequeño regreso. Vale. Vale. Y por aquí. No tiene suficientes minerales. Aquí. Hemos dicho que VCE. Vale, faltan minerales, pero bueno, ya va mejor. Ya se teniendo una pequeña base para atacar. El vacío es frío. Mi vida por ayuda. ¿Lo ves? Pum. Voy teniendo esa pequeña base. Ahí. Y aquí. ¿Está donde va? Aquí. Va muy bien. Otra vez. Otro. Y por aquí otro suministro. Suministro va a construir lo suficiente para no preocuparme en un rato. Este va a poner aquí. VCS tengo que construir para aburrir. Bien, está pensando. Por aquí había otro. Bien. Bien, bien, bien. Otro por aquí. Bien. Y otro por aquí. Aquí. Bien. Y según va pasando por aquí, lo que más suministro necesito son estos. Mi vida por bien, bien, bien. Yo creo que ya suministro. Bueno, va a continuar ahí un poco. Abrazamos la gloria de la batalla. Ahí, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Siempre vamos a buscar alguna unidad aérea. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Y VCs. Venga, venga. Ahí, listo. ¿Alguno más? Venga, sí. Voy a hacer uno más de cada. Uy, cago yo. Campeón. Aquí. Voy a hacer aquí. Aquí este hago suministro. Aquí. Y aquí este suministro. Voy a ponerlo aquí. Ya está, hago estos tres más. Y a recolectar. A recolectar como loco. Llega el olvido. Nadie prevalecerá. Vale, no tiene cuatro. Suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Así, vale. No tiene suficientes minerales. Vale, listo. Lo que más nos falta son minerales. Pero bueno, también nos falta de esto. Así que vamos a aprovechar. Y nos vamos trayendo. Vale. Vale, ya no puedo tener más obreros. Ay, vaya fallo.
Yo tengo los obreros, lo máximo de obreros. En las sombras. 135. Mi vida por Ayur. Venga. No tiene suficientes minerales. Cobramos. Nuestro. Aquí. Siento tu presencia. Abrazamos la gloria de la batalla. Vale. Necesitas más gas de espino. Soy el corazón de las vamos, 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 vamos. Joder. Bien. Ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Necesitas más gas de espino. Yo estaría. Están los recursos muy, muy justitos, De verdad. Están los recursos muy, muy justitos. Y este, a ver aquí que te saca. Te cuesta. Uf, ¿lo ves? Lo que te digo. Están muy, muy justos. Pero ya no puedo construir más obreros. ¿O sí? Ah, sí, mira, si me deja construir más obreros. ¡Mi vida por Ayur! Bien, lo que voy a ir a refinerías ahora. Detened vuestros inútiles esfuerzos. Bien, bien, bien. No hay esperanza. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo un algo que puedo utilizar. Bien. Que vaya recolectando también más. El otro, que reconecte por aquí. Mi vida por Ayur. Y VCs. Vale, voy a hacer otro por aquí. Aquí también voy a hacer otro. Necesitas bueno, más gas de espino. Pa, 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 ahora. Bien. Estoy aquí en las sombras. Bien, aquí va a ir también unos cuantos. Que esto es para quitarme estos de aquí. Bien. Mi vida por Ayur. Bien, bien, bien. Bueno, tengo sobre obreros. Abrazamos la gloria de la batalla. Bien, bien, bien. Deseamos. Oh, lo, 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 lo. Aquí estos son pan muy fuerte, Pan muy fuerte. Ahí. Necesita venga, venga. Vamos a ir atacando un poco sus suministros. Vamos a atacar un poco sus suministros. Cañón este. Bien. Bien. Bien, no hice nada. Aquí, estas estructuras atacamos. Bien, contra más le quitemos estructura, mejor menos pueden hacer ellos. Vale, aquí estos. Bien, estos de aquí. Bien. Bien, bien, bien. Espérate. Bien, vamos a ver por aquí. Si traigo uno de estos, puedo hacer aquí. Vengo de las sombras. Y aquí el resto a copiar. Vale. Vale, ya voy teniendo muchos. Voy metiendo esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Necesitas más gas de espino. Y jojo, venga. Este archivo templario está abandonado. A reventarlo. Mi vida por aquí. Muy bien. Reventado. Y el VCE. Ah, son estos dos. Mi vida por aquí. A ver, a ver, a ver. Me los traigo aquí. Lo cumpliré. Vale, este, lo que he dicho, si pones por aquí un suministro. Campo de minerales agotado.
Bien. Como está agotado el campo mineral, le vamos a crear aquí una base. Soy la voz del eclipse. Aquí no hay nada. Voy a echar un tío. Vale, no hay nada. No hay nada. Entonces, lo que vamos a hacer es venir por aquí. ¡Ole! Ya tenemos bases. Y vamos a hacer un invoque en el CRT de Proton. No. Tiene la mejora. No. Este es invocar en esa estructura primaria para recibir. Aquí. Prepárate, noble guerrero. Hoy nos enfrentamos a un mal bien. Terrible. ¿Y este qué hace? No, nada. Vale. Campo de minerales agotado. Bien, ya te estoy oyendo. Que está agotado el campo mineral. Estoy aquí en las sombras. Vale. Vale, y este invoca alto templario. Puede ser maestro psicónico, puede utilizar acción y una mejora tormenta psicónica. Puede transformarse en un arconte. Para servir. Vale. Vale, que esto viene bien también. Aquí. Ojo. Vale, a ver si termina hasta aquí. De vuelta a las sombras. Está haciéndolo. Estoy aquí en la este mal bicho, venga, venga, matarlo. Muy bien. Matarlo. Venga. Podéis. Dedicación. Podéis. El vacío es frío. Podéis perfectamente, venga. De vuelta a las sombras. Este sigue haciéndolo. Vale. Somos uno con las sombras. Ay, ahora, jaja. Venga. Veracu, soy el corazón de las tinieblas. Aquí sigo haciendo, aquí voy a seguir haciendo de estos, me voy quitando recursos. Aquí, ¿qué tal estaba esto? Venga, 4. Necesitas más gas de espino. 4 y me he quitado casi todo. Necesitas mis habilidades. Vale, esto por aquí. Vale, hombre, ya tengo aquí este. Vamos a hacer una refinería, se invoca para tenerla ya hecha. Y aquí voy a hacer un... poner un suministro ahí, a ver qué pasa. Campo de minerales agotado. Aquí lo que voy a hacer es todos, prácticamente, los voy a trasladar. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Aquí. Los voy a trasladar aquí. Ahí. Lo voy a trasladar. Hay algunos que se quedan aquí. Así que los que se quedan ahí los dejo como están. Bien, perfecto. Y este está recogiendo. Bien, aunque este lo que quiero hacer también es poner aquí un haze. Estoy aquí en las sombras. A ver esa marca. Y hágase tu voluntad. Este, ¿no? ¿Dónde salen? Salen de aquí, ¿no? Sí. Pues quiero que todos vengan aquí. Muy bien. Y este... regreso para servir. Vale, que salen por aquí. Vale, pues venga. Ahora que tengo aquí todo esto... vamos a la mira, viene por aquí. Eclipse. ¡Ojo, papi! ¡Ojo! Le voy a dar una paliza. Ahí, tengo otra artillería pesada. Bien. Minerales agotado. Bien. Antes de nada... antes de nada, vamos a dejarlo todo preparado. Vale, este por aquí. Este hemos dicho que estaba. Vale, aquí están los agotándose los minerales. Y regreso para servir. Bien. Venga. Mira, tengo ahí perra ya. Ya que no viene nadie. Ven, que no viene nadie.
Bueno, vamos con todo. Con todo el tema. Ay, 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 ay. Ya. Obedezco. Aquí, ya por el bicho. Ojo. Bien. Muy bien. Por aquí hay uno. Ahí. Vamos a ver. Verá. Regreso para aquí, servir. Ojo. Vamos allá. Bien, bien. Creo que no hay nada más por aquí. No, por aquí tengo los otros, así que. Vamos, aquí está. ¿Dónde vas tú? Te voy a dar un palizón. Bien. Este no ha durado nada. Como tú dices. No ha durado nada. Avanzamos invisibles. Aquí. Sí, no por ellos. No por ellos. Oh. Mi vida por ayuda. Mi vida por ayuda. Ojo. Voy a destruir todo. Todo, voy a destruir todas las estructuras. Oh. Aquí ya se le quita los recursos ya. Bien, le he quitado los recursos. Y listo. Dejamos aquí que se carguen todos los pequeñitos. Bien, listo. Cargados todos los pequeños. Uf, el bicho este. Que no se vaya. Bien, bien, bien. Lo que no se da cuenta que le he llamado. Lo que no se da cuenta que le he llamado que ha sido lo peor que ha podido hacer. Bien, el híbrido. Ahora venga, vamos a ir aquí. Aquí va a ser el punto exacto. Los espíritus de los conservadores yacen aquí. Debemos liberarlos inmediatamente. Uno muerto, otro muerto y... otro muerto. Ya no invoca a nadie. Hemos visto los fragmentos de la profecía en tu mente, Zeratul. Haremos lo que podamos con ellos. El ciclo se acerca a su fin. El ejército proto está muy chulo. Los Selenada que forjaron las estrellas trascenderán a su creación. Pero el caído prevalecerá. Subirá el vacío en la sombra. Comienza con el gran devorador. Acabará. En total oscuridad. Un gran devorador. Podría referirse a la supermente Zed. Juega un papel en esta profecía. Debo encontrar el lugar final de descanso de la supermente. Nuestro antiguo planeta. Muy bien, logro. Un giro siniestro lo hemos conseguido. Muy bien. Y de acuerdo, vamos a continuar. Se está cargando. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque empezar otra no nos va a dar tiempo a terminarla. Así que vamos a ir. Terminando, vamos a ver si hay alguna cinemática más. Que creo que no. No, ya no sale cinemática.
Nuevo proyecto, nuevo proyecto. ¡Hola! ¿Cuántos proyectos tengo nuevos, no? Vale. Consola de investigación. A ver. Todavía no puedo. Anda, sí, ya puedo elegir. Vamos a ver. Las refinerías y las. Las refinerías y las. No, la refinería. Que joder, estoy leyendo bien, ¿no? Las refinerías y las refinerías automatizadas. Ah, perdón. Producen gas veneno un 25% más rápido. Y los depósitos de suministro se pueden construir instantáneamente. Uf, este está complicado de elegir, ¿eh? Y este, a ver. Fortaleza planetaria. Los centros de mando se pueden equipar con el doble de cañón X. Nada. Y torreta perdición. Se oculta. Nada, prefiero esta, sin duda. Y aquí. Hombre, no me supone mucho. Prefiero esta, yo creo. Investigar. Prefiero esta, venga. Bien, ya tengo esto. Aquí seguiría viendo. A ver. ¿Me tenían otra misión? Regresé a nuestro mundo. ¿Sí? ¿Me meten otra misión? El mamón. Vale, y este. Nada, nada, nada. Nada, a ver. Nada. Vale, cantina, puente y arsenal. A ver, arsenal que tenemos. Vale, este es infantería, vehículos. Vale, vehículos tengo estos. No está nada mal, ¿eh? Y base, tengo estos. Vale, aquí puedo ponerles como una segunda habilidad. Reparan el doble rápido, nada. Pueden construir una misma estructura, lo que aumenta enormemente la velocidad de construcción. Ah, vale, que esto es para comprar. Oh. Puedo comprar, a ver. Vale, esto es para construir más rápido. Vale, las torretas. Nada. Pero esto a lo mejor podría hacer los médicos sanar a sus objetivos con mayor rapidez y eficiencia. Este me interesa más. De que ya no requieran el anexo. Comprar. Perfecto. Vale, y este soldado que es aumenta la vida a 10. Otorga la habilidad de paquete estimulante. Soldado sufre 10 de daño. Dispara y se mueve un 50% más rápido durante 15 segundos. Nah. No, no, no. El ataque en área de murciélagos de fuego es un 40% mayor. Este sí que tiene buena pinta. Este sí que tiene buena pinta. Venga, vamos a comprar. Si sí, aquí tengo muchos créditos disponibles. Aquí voy a comprar uno de cada. Vale, ralentizan a todas las unidades en área de efecto, ¿vale? Este me mola más. A ver, este que hace los segadores obtiene más uno de alcance e infligen más 3 de daño contra armadura ligera. Y carga antipersonal con un gran radio de explosión. ¡Ojo! Este mola. Este mola. Vale. Y este aumenta la vida. Dado sufre 10 de daño, disipa. Pero hace. Un 50% más rápido durante 15 segundos. Vida. Vale, vehículos, a ver, ¿qué hacen? Los goleas pueden disparar a unidades aéreas y terrestres al mismo tiempo. ¡Hola, qué chula! Y los goleas obtienen más 3 de alcance de misiles y más 1 de alcance de cañón. Me gusta. Los alacranes no tienen más 1 de alcance. Los alacranes no tienen más 50 de vida. Más 50 de vida. Vale, y este. Los tanques de asedio infligen 40% más de daño a los objetivos primarios. Bien. Vale, claro que cuando ataco prefiero este.
Este me hace polvo. Vale, tengo 300.000. Aquí hemos dicho más uno de vida. Me viene mejor. Más 3 de alcance de misiles y más 1 de alcance. Y este hemos dicho que podía disparar a la vez. Comprar. Y base, a ver, esto que es un búnker. Aumenta el alcance de todas las unidades dentro del búnker. Nada. Aumenta el número de plazas de búnker. Nada, tontería. Aumenta la vida de torreta de misiles. Las torretas de misiles cargan una ráfaga de velocidad final en cada ataque. Pues esto me parece guay. Y los VCs pueden construir una misma estructura, lo que aumenta enormemente la velocidad de construcción. Esto que cogen todos a la vez. Hola, qué bien. Bueno, lo mismo este. Bien. Oh. Perfecto. Ya he reparado y he construido más cosas, así que nos ha quedado guay. Bueno, pues ya hemos mejorado en este caso nuestras tropas. La hemos dejado mejorada. Así que ya lo tenemos preparado para el martes. Para el martes jugar un poquito. Así que vamos a ir cerrando. Vale, abandonar la campaña. Y pum pum. Starcraft 2. Bien, la dejamos ya preparada para el próximo día. Y vamos a poner el cierre. Listo. Bien, como os decía, tenemos en este caso luego otra vez Starcraft 2 el martes, ¿de acuerdo? Martes a las 10. Una horita, como habéis visto en este caso, para ver cómo serían las misiones de iniciación. Realmente, así que tampoco vamos a hacer mucho más y vamos a ver las cinemáticas. Bien, hoy estamos a viernes, como os he dicho. El siguiente streaming sería en este caso el domingo. Sábado, el viernes y sábado por la noche no voy a streamear, pero puede que sí. Así que tutum, lo dejaremos en el aire. Si hago un streaming va a ser Overwatch, así que lo más seguro que hagamos este streaming. Más que nada porque el domingo a lo mejor hacemos Warcraft, así que para tenerlo todo preparado. Bueno chicos, gracias por seguirme, gracias por suscribiros y tengo mi canal de YouTube por si me queréis ver algún vídeo que tenga de Warcraft, de Overwatch, de Hearthstone o de Starcraft. Y muchas gracias a todos. ¡Suerte!